mostrar para aprender. Sí, lógico, sí. Así que bueno, en ese sentido, trata de ir aprendiendo. Si vos necesitas hacerme una consulta, yo estoy en el WhatsApp, así que no dudes en hacérmelo. Si Sí, necesitas sí, que hagamos sí. una pequeña videollamada y resolvamos algún tema ligado a alguna técnica que vos te olvidaste, también lo podemos hacer. Yo no tengo ningún problema. Acordamos cuánto y lo hacemos. Bueno, vos, hola Mónica, ¿cómo estás? Buen día. Hola. Bueno, contame, ¿vos estuviste haciendo algo? ¿Pudiste armar algo con los materiales? Contame un poquito si yo sé en qué andan. No, no, no hice nada. Tengo las acuarelas, no compré ninguna de las que vos dijiste porque no conseguí por acá y las que había eran muy caras, pero Pero sí, tengo, entonces no tengo compres nada, trabajá con lo que tenés, por favor. Eso era para quien no tenía nada y tenía que empezar. Vos tenés que usar Claro, lo que tenés. y con esas es con las que estoy probando y hago también, estuve haciendo en el momento en que estuvimos conectadas, pero después yo sola no. No, Vos no, no sola tuve, no. no. Bueno. Pero bueno, Entonces, acá estoy. yo lo que había pensado hoy es irme echando un poquito de algún repaso de lo que estuvimos viendo, incluyendo en eso algunas cosas nuevas. Una de las cosas que yo pensé que era importante que hoy trabajemos, esperen que yo tengo acá un montón de paletas que tienen materiales. Entonces, y voy a acercarme los pinceles. ¿Se acuerdan? Una de las cosas que era importante que nosotros hablemos es el tema de fijar la hoja. Nosotros tenemos una hoja suelta como esta que yo tengo acá, y la necesidad de fijarla con cinta de papel a una madera para que la hoja no se mueva. Eso en tanto y en cuanto no esté en un bloc fija. ¿Entienden? Si está en un bloc fijo y es una hoja pequeña, ustedes pueden obviar este paso. Yo, en lo personal, no lo obvio nunca. Yo siempre lo fijo. ¿Por qué lo hago? Porque lo más probable es que, como la acuarela se trabaja en capas, ¿ustedes se acuerdan lo que habíamos dicho de las capas? Como la acuarela se trabaja en capas, lo más probable es que yo necesite trabajar otro día o por ahí más de 2 días. Entonces voy a cerrarlo, lo voy a dejar. Si yo lo tengo fijado en mi maderita con la cinta de papel, me voy a evitar que el papel se ondule o se arquee y entonces voy a ganar en prolijidad y en calidad en el trabajo terminado. Entonces eso es importante acostumbrarse desde que uno empieza. Estoy buscando un pincel para empezar a trabajar. La otra cosa que nosotros habíamos dicho era el trabajo con el agua. Y ustedes se acuerdan que yo había dicho tener los dos recipientes, uno para limpiar pinceles y el otro para preparar pigmento. Y también había hablado de un aerosol, un rociador, perdón, con el cual nosotros teníamos las acuarelas y las activábamos. Yo no las activé precisamente para recordarles esto. Esto no es un detalle, esto en realidad hace que los pigmentos se reactiven y yo los pueda volver a utilizar sin inclusive arruinar los pinceles. Esto es interesante hacerlo un ratito antes. Esto que yo acabo de hacer es con las pastillas. Las pastillas en acuarela se llaman pastillas o godet. No hace falta si yo lo que utilizo son pomos, en las que ya tienen humedad. ¿Entienden? Puede suceder que ustedes hereden de alguien que les regale pomos o tengan algún pomo viejo perdido y esté totalmente seco y duro. ¿Qué hago yo en ese caso? Lo corto con un cúter, lo abro, saco lo que está seco adentro y lo utilizo como si fuera una pastilla, pero no se tira. ¿Entienden?
No importa que esté seco. El pigmento de acuarela siempre se puede recuperar. Por eso son inversiones que uno hace y pueden durar años. Yo, por ejemplo, les cuento que acá, en esta cajita, debo tener pomos que tienen más de 10 o 15 años. Y no se han secado, por ejemplo, porque yo cuido dejarlos siempre bien cerraditos. O sea que lo que ustedes inviertan en acuarela, si van a pintar, nunca lo van a desperdiciar. La única cosa que requiere un cuidado extra es el papel, porque el papel sí, sobre todo en un país como el nuestro, se humedece. Y entonces ustedes por ahí no lo ven, pero tiene una partícula de hongos que son invisibles a la vista, pero cuando pintan empiezan a aparecer cosas raras, que no es que ustedes se hayan equivocado o hayan hecho algo raro, es que el papel tiene hongos. Por ejemplo, se llena de puntos, de motitas, de manchas, y es porque tiene hongos. Entonces, con los papeles, yo en una etapa de mi vida en que fui medio acumuladora y lo perdí. Los perdí los papeles, no los pude usar. Los tuve que usar para otras cosas, para un cuaderno, para escribir, pero no los pude usar para pintar. Bueno, ¿me quieren preguntar algo de esto? Bueno. No, está clarito. Otra de las cosas de las que habíamos hablado es la importancia en la acuarela de elegir, en base al trabajo que estamos por hacer, la concentración de agua del material que vamos a preparar. Es importante que nosotros tengamos claro si vamos a preparar un pigmento muy aguado, en el que va a haber mucha agua. Por ejemplo, ven acá. No, no, ven, estoy preparando, acá tengo un poquito de pigmento. Si ustedes se fijan, se dan cuenta que es totalmente traslúcido, se llega a ver el fondo de la, ¿lo ven? Acá donde tengo el pincel, el fondo de la paleta. Bueno, acá el pigmento no tiene casi concentración, es pura agua. ¿Cuándo preparo yo las acuarelas así? Cuando estoy por empezar a trabajar, en mis primeras capas, o cuando estoy por hacer un fondo, ¿sí? Entonces yo, si ustedes miran el papel que tengo acá y empiezo a trabajar, ven que es un color muy clarito. ¿Ven? ¿Lo ven o no se ve? Acá, en el que yo voy a poder aplicar una serie de capas. Entonces, la otra cosa que yo les decía es que cuando ustedes trabajan con acuarela, es muy importante la paciencia. Estoy haciendo un repaso, ¿sí? Se nota la paciencia. ¿Por qué la paciencia? Porque si yo voy a trabajar en capas y yo acá arriba le pongo material, lo que va a pasar con ese material es esto, por ejemplo. ¿Ven? Yo digo, ay, quiero hacer una línea y hago una línea. ¿No? Pero ven que en la línea no queda, porque como hay mucha agua, la línea se empieza a mover. Si yo lo que quiero es utilizar ese color nada más que de fondo, lo que sí o sí necesito es secarlo. Tengo dos maneras, o la paciencia de dejarlo o el salto secador de pelo, que en un ratito. Bueno, yo acabo de secar esto porque lo que quería mostrarles es qué pasa si yo hago una línea sobre un fondo seco, por ejemplo. ¿Ven que acá ya no estoy? Agarré, ¿ven? Yo acá puedo dibujar y no
se produce lo que se produjo acá. Hola, Jackie. Ah, ya te había visto, ¿cierto? Lo que pasa es que te sacaste los anteojos y me cambiaste la cara. Yo veo poco de lejos, entonces, bueno, entonces es muy Sí, importante que ustedes. perdón. Sí. Perdón que te interrumpa, pero corre un poquito para arriba en la maderita. A ver, así. No, 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 para en tu plano, Ahí. para que quede centrado. Ahí, ahí, ahí está Bueno. perfecto. Entonces ustedes les estaba diciendo la diferencia si están trabajando en este caso húmedo sobre húmedo, pero acá están trabajando húmedo sobre seco. Entonces, cuando ustedes están por hacer una obra, lo que tienen que decidir en base a los efectos que van a hacer es cómo la van a trabajar. Yo sobre esto puedo hacer cosas, pero acá esto ya se me secó. Entonces, si yo quiero borrar, tengo que volver a aplicar agua y ustedes fíjense cómo yo estoy sacando la línea de uno de los lados y estoy dejando solo en otra. ¿Ven? Voy haciendo un degradado sobre esto. Bueno, todas estas cosas nosotros ya las vimos, pero es importante que ustedes se den cuenta que en la acuarela, la decisión previa es importante para los resultados, ¿no? Es decir, bueno, a ver, yo voy a trabajar húmedo sobre húmedo, me va a pasar esto. Voy a trabajar secando pri la primer capa para aplicar una segunda, los resultados van a ser otros. Entonces, ustedes tienen que siempre recordar y pensar y planificar lo que van a hacer. ¿Sí? Bueno. La otra cosa entonces que estábamos hablando recién es de también la intención de tener claro la condensación del material. Ustedes vieron que yo acá apliqué sobre, acá tengo un color malva, acá lo hice muy aguado y fíjense el resultado. Yo ahora le voy a agregar intensidad a esto, le voy a agregar pigmento. Voy a empezar a trabajar ahí está, un pedacito de material. Bueno, voy transformando este pigmento. Ven que cambió la concentración, ya tiene poca agua y más pigmento. Esto está adquiriendo una consistencia lechosa. Si yo lo aplico sobre la obra, fíjense la intensidad con la que me quedan. Acá los resultados van a ser otros. E inclusive yo puedo seguir aumentando pigmento acá y ponerlo, por ejemplo, cremoso. Tengo otra consistencia de material. Y fíjense que los resultados también van a ser otros. Ven que es aún más oscuro. Van a ver lo que pasa cuando esto se seque. ¿Cómo Fíjense que lograste ese más oscuro? poniéndole más pigmento, Ya solo con eso. cambiando la concentración. Yo empecé muy aguado, después lo puse lechoso y después lo puse cremoso. Entonces, fíjense que tengo con ¿Cómo un va mismo cambiando? color, que es el color malva, tres concentraciones distintas. Sí. ¿Entienden? Bueno, si yo a esto mismo, yo voy ahora a humedecer el fondo. Vieron que estoy trabajando sobre un fondo seco. Esto sería húmedo sobre seco. Yo ahora voy a trabajar húmedo sobre húmedo. ¿Qué es húmedo sobre húmedo? Voy a mojar el fondo. Ven acá, le pongo una capita de agua. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Y ahora le voy a agregar pigmento. Y van a ver que el resultado también es otro. Fíjense, es el mismo pigmento que puse acá. Pero, ¿cuál es la diferencia? Acá es húmedo sobre seco y acá es húmedo sobre húmedo. ¿Entienden? Entonces, es importante, de acuerdo a lo que ustedes quieren hacer, que tomen esa decisión. Les voy a hacer una pregunta, tipo examen, es para deducir, deducción. Si yo voy a trabajar
en una primer capa de acuarela. ¿Qué me conviene? ¿Esta opción, la primera de húmedo sobre seco o esta de húmedo sobre húmedo? Me parece que de húmedo sobre húmedo. Exacto, porque esto me permite aplicar otra capa. Acá lo único que podría hacer es por ahí agarrar un marcador y dibujar con negro, pero ya no me quedan opciones de acuarela. Ahora, si yo lo que quiero hacer es un degradado, ¿se acuerdan lo que era el degradado? Era el color sin bordes. ¿Voy a esperar que esto se seque o lo voy a hacer sobre esto húmedo? Con eso Pregunta. seco primero. No, si yo esto se seca, no lo voy a poder degradar. Yo tengo que hacer los degradados trabajando en húmedo. ¿Sí? Mira. Si yo acá esto lo tengo seco, ¿no es cierto? Fíjense si yo quiero hacer un degradado, lo que pasa. Miren, seco. No voy a poder degradar nada, porque lo que me está pasando acá es que ya los materiales están secos, entonces lo que me queda es una línea dibujada. En cambio, si yo quiero degradar y agarro esto húmedo que tengo acá, ¿se acuerdan que esto estaba húmedo? Miren lo que Sí. pasa. ¿Ven lo que pasa con el material? Tiene un comportamiento absolutamente distinto. Y si yo esto le quiero hacer un degradado más perfecto, tomo agua limpia y empiezo a trabajar corriendo el material sobre agua limpia. ¿Sí? Bueno, ¿van entendiendo por qué es importante entonces tomar estas decisiones de acuerdo a lo que uno quiere hacer? Siempre es preferible empezar con colores muy aguados para que yo pueda ir haciendo capas. Esa es la gracia de la acuarela, las transparencias, ¿entienden? Bueno, otra de las cosas que nosotros habíamos estado viendo, estoy agarrando las clases que hicimos antes. ¿Te acuerdas que esto lo habíamos estado trabajando en la última clase? ¿Sí? Bueno, acá habíamos hecho un degradado. ¿Se acuerdan que acá habíamos hecho un fondo plano para aplicarle otros colores y obtuvimos esto, que no sé si se acuerdan el nombre, pero se llamaba veladuras? O sea, era la aplicación de otro color nuevo. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo un degradado, ¿sí? Bueno, supónganse que yo sobre esto quiera empezar a trabajar un círculo. Voy a preparar un poco de azul. De azul ciano, acá, como ultramar estoy preparando. ¿Lo ven acá? Lo hice aguadito. No quiero jugarme mucho. Quiero ir viendo qué pasa. Entonces, lo que voy a hacer es un círculo. Yo voy a hacer un círculo que afecte los dos espacios, el que está más claro y el que está más oscuro. Y van a ver que los resultados son diferentes. ¿Me ven? Sí. Uy. No sé si se ve bien. Todavía está húmedo, entonces ustedes me imagino que deben estar viendo brillo de agua, ¿no es cierto? Voy a secar un poquito. Lo oscuro se transparenta. ¿Eh? Lo oscuro se transparenta más, señor. O sea, si ¿Eh? no. Vamos a secar.
Una de las particularidades de los azules en general es que dejan bastante sedimento. Y es cierto, si ustedes se fijan, donde está la mayor concentración de pigmento, ese pigmento del fondo, que es mucho más denso, se ve más que acá donde es más claro. Entonces, parece que el azul fuera más cubritivo. Estas cosas es importante que ustedes vayan pensándolas de entrada para que cuando ustedes estén pintando tengan presente qué es lo que les va a ir pasando. Acá, por ejemplo, que nosotros habíamos hecho este fondo en el que intervienen muchos colores, si yo acá aplico azul, ¿qué va a pasar? Evidentemente yo voy a tener diferentes tonalidades según los colores donde atraviese. No me va a quedar un azul uniforme. Entonces, allí también ustedes tienen que tener en cuenta cómo están aplicando los planos, porque los resultados van a ser absolutamente diferentes, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan cómo les había dicho yo que había que borrar un borde? ¿Yo puedo borrar este borde ahora? Me va a costar un montón. ¿Por qué? Porque yo ya lo sequé con el secador. Si yo quiero que los bordes me queden blandos, en acuarela, sin este dibujo exacto, lo que tengo que hacer es borrarlo antes que esté seco. Bueno, vimos muchas cosas. Entonces es importante, creo yo, después de tantas clases que fuimos pasando, que las recordemos un poquito para poder animarnos más a trabajar. Otra de las cosas que nosotros trabajamos en la última clase fue las texturas, ¿se acuerdan? Que vimos diferentes texturas. Trabajamos con sal gruesa, que era esta. Acá trabajamos con sal fina, que se veía muy poquito el borde. Acá trabajamos con alcohol. Acá trabajamos con un foil, ¿se acuerdan que lo pegamos? Acá trabajamos con burbujas y acá con sellitos de papel. Las texturas es otro recurso importante para trabajar. ¿Qué está pasando? Bueno, voy a... tomar un gris. No, estoy tomando una tinta neutra, pero la estoy haciendo muy aguadita, porque yo lo que quería era trabajar un poco sobre una textura seca para que ustedes vean las posibilidades que tiene una textura. Bueno, a mí me encantó de todas las texturas que hicimos en la última clase, esta textura de sal gruesa. A mí me encantan las texturas de sal gruesa. Otras texturas que me gustan mucho son las que se obtienen con las rejillas, que no tengo ahora una, me voy a tener que comprar, porque cuanto más viejas están, más lindo queda el trabajo. Entonces, con una cosa bien aguadita, ven que yo acá preparé una tinta neutra bien aguada, pueden usar un gris de paine, voy a empezar a hacer bordes. Me quedó demasiado agua. ¿Ven que estoy haciendo bordes o no? Estoy tratando de delinear. Lo que habíamos hecho. Yo no abordé en ningún momento ningún trabajo figurativo. Me dediqué a trabajar con abstracción para no incluir todas las dudas que genera esto de yo no sé dibujar. Entonces, estamos trabajando nada más que con manchas. Bueno, fíjense ustedes cómo solamente a partir, ¿se ve bien lo que hice acá? Esto de la inclusión de un segundo color sobre una textura, empezamos a obtener formas muy interesantes.
Ahora, imagínense que a mí esto no me gustó. Y yo dije, ay, pero este borde está muy marcado y yo acá quiero mantener la textura. ¿Qué hago? Lavo el pincel, y empiezo a ablandar esto. ¿Ven? Y a extender. ¿Ven que borré el borde? Y entonces obtengo algo diferente. Puedo inclusive decir, ah, yo acá quiero que se vea más. Entonces empiezo a incluir más pigmento. Entonces obtengo acá formas muy interesantes. Fíjense cuántas cosas se pueden hacer solamente a partir de haber fondeado, haber aplicado textura con sal gruesa y luego empezar a trabajar sobre esas formas para ver qué es lo que surge de manera abstracta, sin mucha planificación de formas. ¿Ven? Esto yo inclusive lo puedo ir intercalando. Una cosa que a mí me pasa, no tiene por qué pasarle a ustedes, es que cuando yo empiezo a hacer estas cosas y dejo que mi mente se relaje, empiezan a aparecer fantasías. Ay, como que estoy en el fondo del mar, como que veo cosas, como que me imagino que será así. Entonces, por ahí inclusive en un momento digo, ay, qué lindo le quedaría esto a un pez. Entonces espero que se seque en la forma, busco un pez por ahí en internet que me gustaría incluir en la obra y lo hago. Y entonces empieza a aparecer una obra absolutamente personal y absolutamente artística. ¿Entienden? Y lo que hay que hacer es perderle el miedo a la imaginación y a las ganas, porque esto es lo sanador del arte, esto es lo que nos hace bien. Y un poco siguiendo la conversación inicial que tuvimos con Alicia, es perderle el miedo a esto de si es lindo o feo. Yo con esto me estoy expresando. Si es lindo o feo ya es otro tema. Hay obras, no sé, me estaba acordando del grito, ¿no? ¿Lo conocen ese hombre que va por el puente gritando? Bueno, esa obra, yo no sé si lo que importa es si es linda o fea. Por ahí lo que importa es lo que nos sugiere, que es una obra que sugiere la situación de muchísimas dificultades en algún momento de la vida de alguien. En realidad, el artista, cuando la estaba pintando, acababa de salir de un lugar psiquiátrico donde estaba internada su hermana. Su única familia era su hermana y estaba con trastornos mentales internada. Y él pinta el grito cuando sale de esa obra. Entonces, evidentemente es una obra cargada de sentimientos y de emoción, que se multiplica si uno conoce la circunstancia en la que él la pintó, pero que si uno no la conoce, también siente que es una persona que está desgarrada por algo que le pasa. Entonces, lo que tiene el arte es que si uno se deja llevar por las emociones y por lo genuino de lo que está pasándole a uno, y permite que aparezca esta fantasía sin que aparezca la censura de si es lindo o feo, empieza a aparecer arte. No importa que seas un Picasso, ninguno de nosotros somos un Picasso. Picasso, Miguel Ángel, son genios y son uno entre miles. Pero en el mundo hay millones de artistas que no son Picassos, pero son artistas, porque expresan con un lenguaje propio lo que quieren. No importa si es lindo, feo, si se puede monetizar y vender, esas son cosas aparte. ¿Sí? Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Si no, yo sigo con alguna otra cosita que les quería ir mostrando. Las escucho. No, yo lo que ahora me estoy dando cuenta que por ahí me equivoqué, que no tuve paciencia para que se seque, entonces se ha mezclado todo y no lograba los efectos que yo quería. Exacto. ¿Qué fue eso? Si vos sos Sí. alguien muy impaciente, yo te recomiendo es Sí. que tengas al lado de tu mesa de trabajo el secador de pelo. Claro.
Yo, por ejemplo, soy una persona que, bueno, ahora yo lo estoy usando porque estoy con ustedes y quiero acelerar procesos, pero yo soy una persona que a mí me gusta más levantarme y irme, por ahí me voy, me preparo un mate, vuelvo, lo miro, por ahí cuando lo miro, ¿cómo es? Se me ocurre algo. Por ejemplo, les voy a mostrar algo, es una intimidad lo que les voy a mostrar. No sé si debería mostrárselos. Estaba tomando unas clases, ¿me escuchan? Sí. Yo estaba tomando unas clases y lo que nos había planteado la profesora, esto, es que hagamos, vamos a tapar para que no miren lo otro, que yo no quiero, ven, lo están viendo, ahora se los voy a dar vuelta. Yo no sé cómo, bueno, esto, bueno, que trabajemos con texturas. Y que le agreguemos a esas texturas crayones, que son estos dibujos que hice allá, pero sin buscar formas concretas. Entonces yo hice la mancha, ven que acá hay como un verde que se va modificando, eso lo hice porque le puse un foil, ¿viste? Como le habíamos hecho nosotros, puse verde, le puse el foil. Bueno, cuando lo levanté que se secó, quedó todo esto. Y agregué colores, acá puse azul, bueno. Me fui, lo dejé al otro día y cuando lo estaba mirando, me surgió un hecho ligado a mis emociones infantiles y me acordé del patio de mi abuela. Pero yo no había pensado en eso cuando lo puse el foil y puse el verde, porque la consigna de la profesora era trabajar con un color y el foil. ¿Entienden? Cuando yo el otro día lo agarré, me acordé que cuando yo jugaba en el patio de mi abuela tenía una parra. Entonces entraba luces, vieron que las parras se cierran mucho en verano, y había Sí. lugarcitos por donde entraba la luz, y yo era chiquita, yo estaba en el piso jugando del patio. Y me acordé de eso. Yo dije, ¿cómo puedo recrear esa emoción? ¿Cómo puedo hacer que esa emoción que yo tuve, de hecho la obra se llama El patio de mi abuela Fidela, ¿no? No la pierda más. Yo quiero que quede acá. Pero no fue el objeto inicial con el que yo no dije cuando me senté en la hoja en blanco, voy a pintar el patio de la abuela. No, no existía eso. Era una consigna de la profesora. Entonces dibujé acá, no sé si lo ven. ¿Ven esto? ¿Se Sí. dan cuenta lo que es? ¿Lo ven? Sí, sí. Estaba Bueno. jugando. Es un caballito. Juguete. Ah, un Un juguete, sí. caballito. Es un caballito que yo Listo. tenía, que era un caballito que tenía una sola rueda en el medio y que yo lo hacía correr. Entonces yo dibujé nada más que el caballito. Lo hice con un marcador porque ella me había dicho que usemos marcadores. Y acá dibujé como unas pequeñas rayitas, que no sé si las ven, que son, mi abuela tenía glicinas colgando atrás de la parra. Yo no dibujé glicinas, dibujé rayitas. Y entonces, en esta cuestión en la que no hay un solo dibujo, si yo la miro, surgen nada más que emociones. Y además yo le agregué una frase a esta obra. Aquí sucede todo aún. ¿Dónde sucede todo aún? En mi memoria. En la memoria de las personas no hay ni presente, ni pasado, ni futuro. La memoria emotiva no tiene tiempo. Corre. Entonces, en el arte es uno de los mejores recursos que podemos tener. Librarnos del prejuicio, dejar de pensar si algo está bien o está mal y permitir que salgan estas cosas. Sí. Y listo. Sí, Después. tal cual, como vos decís, yo estoy Sí. haciendo, bueno, hice una clase de un taller de arte terapia que teníamos que escribir, no, empezar por nuestra inicial, la inicial de nuestro nombre y hacerle algo, y a mí me llevó, pero no en ese momento, después cuando teníamos que escribir algo sobre lo que habíamos hecho, también me pasó exactamente lo mismo que a vos. Descubrí un montón de cosas en el dibujo que me sugerían cosas de mí, de mías. Ay, ¿me estás escuchando o no? Sí, Mónica, Sí. perfecto, hermoso. Y yo ahí en tu dibujo te veo hasta, a vos te veo ahí como en un remolino de este lado. Parece que estuvieras vos ahí, no sé, se me ocurre a mí. Claro, bueno, pero
De hecho, lo estoy. Y yo, bueno, ahora yo a ustedes les conté un poquito más de la intimidad, pero una persona que mira esta obra y lee El patio de la abuela Fidela y lo mira un minuto, lo que entiende es que acá está la vieron que la. Yo me acuerdo que miraba el tronco de la chiquita, entonces yo miraba todo para arriba, ¿no? Porque estaba ahí abajo, era muy pequeñita, entonces yo veía esa sombra, las glicinas estaban todas arriba mío, colgando en el medio de las uvas. Acá dibujé como salpiqué con el pincel, no dibujé racimos de uva. Yo sugerí eso haciéndole así con la mano. Y me acuerdo que a mí me impresionaba mucho cómo el tronco de la parra se retorcía sobre el mismo tronco. Entonces, ¿qué hice? Agarré el crayón y lo recreé, pero se dan cuenta que acá no hay ningún dibujo que requiera que yo sea. Yo soy buena dibujante. Si ustedes ven algunas obras mías en que yo hago trabajo figurativo, dibujo bien, yo hago retratos, o sea que tengo la posibilidad de dibujar porque estudié dibujo. Pero acá no quería dibujar. Yo que quería dejar que mis emociones surjan tal cual estaban en el momento en que yo sentí que estaba en el patio. Yo cuando era chiquita no dibujaba, ni pensaba en dibujar. Pero a mí yo quise, bueno, que aparezca la emoción del tronco retorcido, mi caballito a la sombra, las glicinas que yo veía colgando. Bueno, entonces eso es importante que ustedes consigan en la obra y se olviden si son buenas o malas dibujantes. Lo demás aparece con la práctica. Si ustedes se permiten el color, si ustedes se permiten inclusive hacer estas pequeñas cosas que yo les fui enseñando, yo les puedo ir enseñando otras cosas. Nosotros podemos seguir teniendo otras clases, pero es necesario que ustedes se animen a salir de la hoja en blanco, a mancharla, a ensuciarla, a decir, yo acá no me siento representada, hasta que un día la mancha, digan, ay, pucha, esto es algo mío. Entonces, yo trabajo de muchas maneras. Yo escribo, ven que acá tengo un montón de cosas escritas. Hago una paleta, ven que dibujo acá qué colores voy a usar. Esto que yo les decía que ustedes hagan. Acá manché un poquito a ver qué pasaba con estos colores. Y acá tomé la decisión de la obra. Pero si ustedes miran esto completo, aquí ven que los colores que yo decidí que iba a usar están acá. Estos colores. Están acá, ¿no es cierto? Estas manchas que yo hice acá, de alguna manera están acá, cambiadas. Pero bueno, entonces, lo que les quiero decir, ningún artista cuando pinta, pinta desde la ingenuidad. En general, los artistas planifican. No quiere decir que reproduzcan exactamente lo que van a hacer, pero existe un plan previo de una obra. Entonces, ustedes ahora que están aprendiendo lo que tienen que hacer, bueno, yo tengo este en mi cuaderno de dibujos, acá hay muchas cosas, acá hay retratos, hay intentos de un plano frontal de un pájaro, hay cosas, acá hay una obra que intenta recrear un paisaje florentino, acá hay una obra que es un camino de cerezos. Bueno, estos son cuadernos míos en los que yo voy estudiando cosas que quiero hacer. Pero es importante que ustedes se den cuenta que estas cosas requieren trabajo y tiempo. Y disfrutar del camino, disfrutar del proceso. Por más que ustedes ahora tengan sus acuarelas y sus pinceles, si ustedes no se animan a ponerlo sobre una hoja, nunca van a avanzar, ¿eh? Siempre van a estar en el mismo lugar mirando los materiales. Los materiales son para meter la mano y usarlos. Bueno, vamos a seguir un poquito. ¿Alguna pregunta? Otra cosa de las que nosotros trabajamos, pero yo no incluí. Yo hice esto acá. No sé, ¿se ve esto? ¿Así se ve mejor ahí? Estoy buscándole el lugar. Ahí. Ahí es donde mejor lo ven, ¿no? Bueno. Esto parece una porquería manchada, de hecho es una porquería manchada. Pero, ¿qué quise yo mostrarles con esto? Que
La pincelada, vos esperen que voy a agarrar lo que estaba haciendo. La pincelada es como la escritura, la letra. Depende cómo yo pincele, es lo que voy a expresar. Si ustedes piensan acá, ¿no es cierto? Estas formas son todas pinceladas distintas, ¿no es cierto? Si yo lo que quiero es reflejar bronca, enojo, no voy a hacer una pincelada así en la que todo sea plano, porque acá es como una imagen totalmente plana, tranquila. Entonces es diferente a lo que sucede si yo pienso en esto, en el que aparece una pincelada plagada de fuerza, por ejemplo. Acá, yo, por ejemplo, lo que hice fue manchar. Y esto también denota otro deseo. Entonces, cuando a veces ustedes estén pintando, no hagan el esfuerzo de que todo esté parejito. Piensen en lo que quieren expresar. Supónganse que un día están muy enojados. ¿Vieron que hay gente que dice, ah, agarrá un almohadón y pegale? Bueno, ustedes pueden agarrar un pincel, ponerlo rojo y aporrear la hoja. Y ahí está mi rabia. Mi rabia es un hecho artístico. Mi tristeza puede ser un hecho artístico. Y yo les aseguro que son sanadores. Yo recuerdo, y yo esto lo aprendí de una manera muy hermosa. Yo crecí con muchas dificultades en el vínculo con mi padre. Mi padre era un hombre amoroso y buen tipo, no es que hubo ningún hecho ligado ni a la violencia. Teníamos dificultades, teníamos dos caracteres muy fuertes, chocábamos, mi padre había sido un niño abandonado, vivió toda su vida en la calle. Entonces tenía como determinados tipos de rasgos particulares y yo tenía muchas dificultades en ese vínculo. Bueno, mi padre murió y yo mi vínculo nunca lo conseguí sanear, nunca se curó. Y la verdad que saben cómo lo curé pintando. Mis años de terapia no me sirvieron para eso, porque yo hago terapia. Y lo hice pintando, le dediqué un cuadro que se llamaba Pescado Pescador. Mi padre le encantaba ir a pescar, en el que pude expresar un montón de las cosas que yo sentía por mi viejo. Y la verdad que eso fue mucho más sanador que mis años de terapia. Así que yo confío mucho en lo que sucede con el arte. Y lo único que hay que hacer es, como todo en la vida, ser valiente, agarrarlo por las astas y enfrentarlo. Y en este caso es muy sencillo, es un papel, pintura y agua. Y además, fíjense la maravilla, no lastimamos a nadie, no perjudicamos a nadie, no herimos a nadie, no hacemos que el mundo sea ni mejor ni peor, estamos aprendiendo, o sea que anímense, porque es solamente un acto de valor personal. Digo, yo a lo mejor tendría que haber hablado de esto el primer día, el primer ratito de clase. Pero porque por ahí ustedes se asustaron con toda la técnica. Prometo que en las próximas voy a hacer eso de entrada con la gente nueva. Y además contarles, si yo les mostrara mi primer pintura de acuarela, no era fea, Isia, era horrible. La tengo guardada. Porque un maestro mío de arte me dijo, la obra más importante de tu vida va a ser la número uno. Porque en esa obra está toda tu potencia, lo que vos vas a poder ser y lo que vos ya no vas a querer ser más. Y la verdad que tenía razón, la número uno es la más importante no es la última. Así que anímense, por favor, y cuéntenme, y mándenme, y consúltenme, yo no tengo ningún drama en ayudarlas, en trabajar, en contarles mis experiencias. La única diferencia que hay entre ustedes y yo es que yo empecé este camino antes. Nada más. Entonces hice un montón de cosas que ustedes todavía no hicieron, pero que las pueden hacer tranquilamente y que van a llegar, no a lo mismo que yo, por ahí llegan a, obviamente van a llegar a cosas distintas, pero también van a poder sentirse contentos con eso. Bueno, escucho un poquito y voy a seguir con algo de color. ¿Alguna cosa quieren contar, decirme?
Ahí No, yo veo. mi maravillosa primera obra la tiré. Claro, lo que pasa es que yo no No tuve la tires, experiencia. guardala, Yo, no la no, ya tires. la tiré. Porque yo quería hacer como una especie de paisaje, pero claro, al no dejar secar bien el fondo, se hizo todo con una hermosa mancha, digamos. Y después yo dije, bueno, no, otro día voy a agarrar y lo voy a retomar y lo voy a hacer. Yo empecé a pensar, de algo debo haber hecho mal, ¿viste? Y bueno. Por eso a veces es piola tener un cuaderno de acuarela. Yo cuando me quiero comprar cuadernos de acuarela, yo les aclaro que no tengo canje. Yo les cuento las cosas que yo uso. Lo conseguí en Instagram, una chica que ahora es una emprendedora importante, pero cuando yo le empecé a comprar, ella hacía ella y muy poquito, que vive por acá cerca. Yo vivo en Parque Chacabuco, ella vive en Boedo. Cerca en la ciudad de Buenos Aires, son barrios que están pegaditos uno al lado del otro. Y se llama Cuadernos para Pintar. Ella hace cuadernos para artistas. En realidad, cuando yo empecé, le comprábamos artistas que no teníamos ningún tipo de conocimiento, no éramos conocidos, y ahora le compran los famosos, Luis Scafati, Gonzalo Cid, pero bueno, ya eso es otro cantar. Pero en los cuadernos es muy piola porque uno ve los progresos. Y no puede tirar. Un buen Claro. ejercicio, Alicia, sobre la obra es cuando vos la mirás, vos fíjate qué interesante, porque hoy vos estás teniendo una actitud crítica sobre tu obra. Estás diciendo, no la dejé secar, por eso me Claro, pasaron estas sí. cosas. Quiere decir que estás aprendiendo. Lo importante es que a veces cuando uno tiene una obra en la que sucede eso, agarre con un lápiz y en la parte de atrás de la obra anote estas cosas. Este camino en el que vos aprendiste. Acá no dejé secar las capas. Punto, sigo en la segunda. Y entonces, no tires tu camino. Tu camino es valioso. ¿Cómo lo vas a tirar? Empezá a guardar tus cosas. No importa cómo sean. ¿Quieren que les muestre mi primera obra? ¿Eh? Se las voy a mostrar. Sí, yo ya quiero hacer un cuadrito para regalar. Y por ahí ustedes van a decir, no es feo lo que vos hiciste. Yo en realidad llegué a la acuarela después de haber pintado acrílico. Entonces yo me imaginaba que mi pintura en acuarela iba a tener la calidad que tenía mi pintura en acrílico. Me encontré con un material que era Distinto. totalmente distinto, o sea que yo no podía. Entonces hice un colibrí espantoso, parece. Es este. No sé si lo ven. Sí. Entonces, ¿qué me pasó acá? No hay nada de lo que tiene la acuarela. Sí trabajé y me di cuenta que no había que ponerlo muy oscuro, pero me quedaron bordes, me quedaron manchas. Bueno, acá medio que me avivé y conseguí correrlo un poquito, pero de ninguna manera esto es lo que yo por ahí hago ahora. Entonces, lo que yo les digo es que no lo tiren, guárdenlo. ¿Ven? Yo Pero tengo te esto. sirve para darte cuenta. Bueno, por ejemplo, acá Sí. estaba Sí. trabajando y tratando de aprender cuerpo humano en movimiento. ¿Y qué hacía? Yo estaba en la playa, no estaba en mi escritorio. Entonces tenía el papel y entonces todo lo que veía adelante lo trataba de hacer. La gente cambiaba inmediatamente de lugar. Entonces yo solamente con líneas intentaba captar movimiento. Cuando las personas aprendemos, estamos aprendiendo, no importa si esto es bueno o malo. Yo esto no lo tengo acá para mostrarlo como una obra de arte. Pero ¿qué me pasa? ¿Por qué no lo tiro? Porque yo cuando lo miro me acuerdo de lo que estaba haciendo y cómo lo hice. Moraleja, ahora tengo otros de estos, porque este verano también lo hice y la verdad que es mucho mejor. No sé dónde lo tengo, por eso no se los muestro, Sí, pero sí, sí. captaba a mucha más velocidad las cosas, podía hacer figuras más pequeñas, no me salían todos iguales. Bueno, entonces es importante que ustedes guarden todo, qué sé yo, acá está cortado porque lo usé para otra cosa, pero estaba tratando de dibujar perros. Esta también es otra de mis primeras obras, que de mi quincho, y es un espanto, parece no tiene nada de acuarela, no tiene transparencia. Acá dibujé directamente todo como si hubiera tenido un lápiz.
no tiene un valor como una obra de acuarela, pero yo, sin embargo, cuando la miro y la tengo acá adentro, me acuerdo de los errores que cometí. Yo hoy pinto de una manera totalmente distinta, pero esto es mi principio de mi camino, no lo puedo tirar. Es como si ustedes dijeran, yo no me quiero acordar cuando mi hijo dio los primeros pasitos. No caminan como caminan ahora, pero yo quiero tenerlo en mi memoria, porque así miro cómo camina ahora y me siento más feliz. Esto pasa igual con acuarela. Bueno, dicho esto, que sé, yo les quería hablar un poquito ahora del color. Yo acá guardé algunas cositas que fui tentando para hablarles hoy del color. Esto es un ejercicio que yo hice con alumnas mías de clase, en el que les propuse trabajar con emoción y con estaciones. Entonces, cada una de ellas tenía que elegir una estación del año y hacer una paleta de color. Yo, ¿qué color les, qué estación del año les parece que elegí? Otoño. No. Estos son los colores del otoño. Colores del otoño son Ah, el colores. verano, el agua, No. Piensen invierno, ustedes. Claro, el invierno. invierno. Los colores del verano son colores cálidos, ¿no? Sí. Color rojos, naranjas, amarillos. Claro, Eso es gris. el verano. Sí. Los colores del otoño son los colores ligados a los dorados, a los tierra, ¿no es cierto? Los colores de la primavera, no sé, yo pondría verdes, rosados. Y los colores del invierno son los colores fríos, los Sí. azules, los verdes. Sí, Yo acá sí. elegí violetas. Y no hice una obra, porque lo estaba haciendo en el momento, decíamos, había otra consigna, era trabajar con las estaciones y con líneas rectas, porque las líneas rectas dificultan la imagen de crear. Y yo lo que hice fue una imagen en la que solo utilicé colores de invierno en algo que yo fantaseé, que eran un lugar lleno de vidrios, donde uno circulaba con líneas rectas. Es una obra de 5 o 10 minutos, como mucho. Pero ¿por qué 5 o 10 minutos? Porque yo antes había hecho mi paleta. Yo tenía en una paleta de esas todos estos colores armados. Entonces, con un pincel recto, que son estos, yo trabajé con estos dos. Con estos dos, ¿ven? Que están acá. Lo único que hacía era hacer líneas de este tipo, con estos colores. ¿Qué me pasó cuando terminé? En un momento no encontraba planos y para romper el frío le agregué dos, ¿ven? Dos manchas de colores cálidos. ¿Los ven acá? Como al aparecer, puse un pedacito acá, ¿lo ven acá? El color cálido. Puse una pequeña rayita acá diminuta de otro poco de color cálido y estos dos. Entonces, ¿qué hizo esa intromisión de lo cálido en lo frío? Hacer que lo frío parezca más frío. Entonces, acá es una obra en la que lo único que yo decidí es trabajar con color. No hay dibujos, ven que no hay nada. Es color y pinceles. Por eso es que conocer de colores, yo después, si las chicas de Somos en Red quieren, voy a dar una clase que sea nada más que de teoría del color. Esto es como una introducción. Yo lo que les digo es que todas las personas que pintamos tenemos que tener esto. Esto es un círculo cromático. No hay que ir a comprárselo. Yo me lo compré porque, bueno, porque yo hace mucho que hago esto y porque esto es mucho mejor que uno hecho por mí. Pero yo antes tenía uno que me había hecho yo, hecho con acuarelas. Bueno, lo más importante que nosotros tendríamos que pensar ahora es, para saber de colores, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben cuáles son los colores primarios? ¿Eh? Rojo, amarillo y azul. Rojo, amarillo y azul. Bien. Entonces, fíjense.
Vamos a ponernos acá en rojo. Nosotros tenemos acá el rojo, acá tenemos el amarillo y acá tenemos el azul. ¿Lo ven? Rojo, amarillo y azul. Bueno, ¿por qué los llamamos primarios, Berta? ¿Vos te acordás? Porque no se pueden generar por combinaciones, son propios, Bueno, naturales. y son primarios porque son los primeros, porque yo a partir de la mezcla que haga con ellos, obtengo los Casi todos los segundos. primeros. Sí. Obtengo los segundos, los secundarios. Entonces, si yo mezclo rojo y amarillo por partes iguales, y ahí también esto es algo que hay que verlo en arte, yo para obtener el naranja puro, que es este que está acá, ¿lo ven? Sí. Este. Tengo que mezclar partes iguales de rojo y amarillo. Y obtengo este naranja. Si yo pongo más rojo, ¿no es cierto?, que amarillo, lo que voy a obtener es un rojo naranja, que es este. ¿Entienden? Pero si yo pongo más amarillo que rojo, obtengo un amarillo naranja. Entonces, acá obtengo toda una gama de colores secundarios que va a variar según la proporción de primarios que le ponga. ¿Sí? Bueno. Estos son colores cálidos. El rojo, el naranja, el amarillo. Y es importante que ustedes sepan esto, que si ustedes tienen un rojo y un amarillo y quieren obtener naranjas, lo que tienen que hacer es decidir, bueno, a ver, ¿qué yo quiero? ¿Un naranja más fuerte, un naranja más suave, un naranja intermedio? Bueno, entonces dependerá de la cantidad de pigmentos que ponga de uno y de otro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ustedes fíjense acá cuánta variación de colores tienen. Acá el círculo cromático también, si ustedes bien tienen el rojo, el amarillo y sus variaciones de amarillo y naranja. Pero acá ven tonalidades, ¿sí? Entonces, estas tonalidades surgen de mezclas que uno puede ir haciendo. Esto que ven en el borde son los colores puros y estos son los colores que surgen a partir de mezclarle otro, con todas sus gamas, ¿sí? Bueno. Otro color primario nosotros habíamos dicho que era el azul. El azul, que es un color frío, yo lo puedo mezclar con un color cálido como el amarillo. Si yo mezclo por partes iguales dos primarios, o sea, un azul y un amarillo, obtengo un secundario que es el verde. ¿Sí? Si pongo más azul que amarillo, voy a obtener un azul verde. Si pongo más amarillo que azul, voy a tener un amarillo verde. Los verdes también pueden ser más fríos o más cálidos. ¿Cómo? Si yo, depende qué amarillo le mezcle. Los amarillos tienen un montón de posibilidades. A ver si se llega a ver esto. ¿Ustedes ven acá mis amarillos? Sí. Bueno, ven que este amarillo no es igual que este. Este es un amarillo frío. ¿Lo ven bien o no? Sí. Es un Sí. amarillo limón. Y este es un amarillo cálido, es un amarillo de cadmio. Entonces, si yo mezclo un azul con un amarillo limón, voy a obtener un verde frío. Si yo mezclo un azul con un amarillo de cadmio, voy a obtener un verde cálido. Si yo quiero, esto ya uno lo va aprendiendo con el tiempo, si yo quiero obtener un verde oliva, por ejemplo, que es este, como verán, hay muy poquito. ¿Por qué les parece que hay muy poquito? Y Porque porque es un se usa verde que mucho. me encanta, entonces lo uso Sí. un montón. Entonces, ¿yo qué hago? Yo mezclo
un amarillo de cadmio o a veces este que es casi un amarillo ocre, con este, por ejemplo, óxido de tierra. Y obtengo un verde profundo que a mí me encanta usar. Entonces, ¿de qué surge este verde que a mí me gusta? Este es un verde mío, no tiene nombre, es el verde Cristina, en última instancia, de ir probando. Yo tuve una etapa de mi vida en que pinté toda una serie de obras de los humedales. Entonces pinté vegetación, son obras y obras pintadas con flores y con vegetación de los humedales, y pinté también fauna. Entonces hay yaguaretés, hay carpinchos, hay monos. Entonces los verdes y los colores tierra estaban a la orden del día. Entonces, bueno, la paleta se fue, como ven que los verdes están muy gastados, se fueron usando. Pero lo que entonces les quiero decir es que estas cosas surgen nada más que de la experimentación, de probar en la paleta, y para eso siempre hay que tener un papelito de acuarela, que son los pedacitos que a uno les va sobrando, Y vos, perdón, donde los probás. vos dibujás también y después pintás, o siempre es solo con Sí, acuarela? no, si vos dibujás, suponete, si estás haciendo un retrato, algunas líneas tenés que tirar con un lápiz muy suave, porque si vos haces una línea dura, el grafito después empieza a mezclar con el pigmento y la acuarela empieza a perder la transparencia y se te empieza a ensuciar. Entonces, es mejor que hagas un dibujo muy suave y tires las líneas muy suaves. En general no se dibujan todas las líneas, se hacen los contornos, se ubican las proporciones y después uno dibuja con el pincel. Eso uno lo va aprendiendo con el tiempo. Por ahí yo antes dibujaba mucho más que lo que dibujo ahora. Yo por ahí ahora me encanta con un liner, que son estos pincelitos finitos que están acá. A ver si veo uno. Pero, ¿ven estos pincelitos muy finitos? ¿Lo ven acá? Por ahí yo con una cosa muy aguada, apenas como si fuera agua sucia, empiezo a tirar líneas. ¿Qué pasa? Como es agua sucia, yo puedo después con una capa de acuarela borrarla. A mí me gusta más que el grafito, pero para eso, ¿qué hay que tener? Hay que tener seguridad en el trazo. Los lápices para dibujar así, hacer bocetos, tienen que ser de tipo B o de tipo H, porque con el H se te marca mucho el papel y con No, el ni B, B ni borra. H, general HB, las dos H. cosas, porque si no son muy duros. Claro, si no te marca el papel o si te tarda Yo más. Así. trabajo con, a ver si los tengo acá. Yo en general, a mí me gusta el 3B, ¿no? 3B. 3B solo es el que yo más uso. Pero, yo les muestro. A ver, vamos a probar un poco lo que vos me preguntás. Yo tengo un tallercito, muy chiquitito, pero es mi tallercito. Bueno, acá faltan, pero ven, estos no, pero de acá para acá son todos lápices negros. Creo que hay dos o tres que tengo por acá afuera. Pero si ustedes miran, vamos a agarrar un papel acá. ¿Ven acá esto? Miren esto, miren este lápiz, por ejemplo. Fíjense lo que hace. Este es un 8B. Ese se correría mucho cuando quizás fuera a Este es mi preferido. Fíjense. Si yo hago una línea gruesa, es esta, ¿ven? Pero si yo hago una línea delgada, ¿ven que no la ven? Pero yo que voy a dibujar, la veo. Entonces yo trabajo mucho con un 3B. Este es un 6B. Son mucho más grasos. Tienen mucha más concentración de grafito. Si uno tiene como decisión que el trazo
porque hay, no sé, artistas, Luis Scafati, que es un artista que a mí me encanta. Él en general tiene siempre la decisión de que sus trazos con los cuales él dibuja, es un gran dibujante, sean parte de la obra. Él además tiene yo lo he visto dibujar, él dibuja, va y viene sobre la imagen. Entonces, él deja eso como una impronta de su obra. Esas son decisiones que uno va tomando. Pero si yo por ahí quiero hacer un rostro delicado, que no se vea, qué sé yo. No sé, yo la otra vez hice una obra que no la tengo porque la vendí, que era una cara sumergida en el agua. Y bueno, yo no quería que queden restos de, lo que quería era que se vea el agua circulando delante de la cara. Entonces puse mucho cuidado en que estas cosas no aparezcan, pero sí dibujé antes. Bueno, vamos a seguir un poquito con el color, así les termino de decir. Yo no sé cómo vamos con el tiempo. ¿Qué hora es? ¿Cuántas? 45 45. minutos. ¿Eh? 10, las 11 menos cuarto son. Ah, tenemos tiempo entonces. Bueno, entonces, nos faltaba, trabajamos con azul, con amarillo y con rojo. Bueno, entonces yo les conté, aquí tenemos los primarios, amarillo, azul y rojo, los secundarios, verde, naranja, y nos quedó la mezcla de azul con rojo. De azul con rojo surge el violeta, que es otro color secundario. Entonces tenemos los tres primarios y los tres secundarios. Rojo, azul y amarillo, primarios, secundarios, verde, naranja, violeta. ¿Sí? Bueno, entonces, las personas que, digamos, la forma más pura por ahí de hablar de la paleta del círculo cromático es en lugar del rojo el magenta, en lugar de azul el ciano. Pero bueno, eso ya es una exquisitez que la vamos a hablar si algún día específicamente damos una clase de teoría del color. Pero ustedes tengan en cuenta que hay personas que están explicando el círculo cromático que reemplazan el rojo por el magenta y el azul por el ciano. Y está perfecto. Pero lo que se obtiene son cosas distintas. Si yo utilizo como primario el rojo, voy a obtener paletas más cálidas. Si utilizo el magenta, voy a obtener una paleta más fría. Y esas son decisiones que uno va tomando cuando pinta, según lo que quiera hacer. Bueno, otra cosa que es importante conocer es el tema de los complementarios. Bueno, entonces, supónganse que yo me pongo en el rojo, ¿no? En este círculo cromático, yo acá ven que esta punta de la flecha está ubicada en el rojo. ¿La ven? ¿Acá? ¿Ven rojo? Está señalando el rojo. La punta contraria, ¿qué color señala? ¿La ven? Esto con esto. Tengo de un lado el rojo y del otro lado, ¿qué tengo? El verde. Es el complementario del rojo. El rojo tiene como color complementario en el círculo cromático el verde. Si yo me coloco en el azul, fíjense, de acá tengo el azul que es un primario. Como ustedes verán, un complementario siempre un secundario. ¿Eh? Yo tengo acá un azul. Le pongo el opuesto. ¿Cuál es el complementario del azul? ¿Lo ven El acá? naranja. El Sí. naranja. Muy bien. Entonces, yo tengo un amarillo. Le pongo el opuesto en el círculo cromático. ¿Cuál es el complementario? Violeta. Bueno, el violeta. Ustedes me podrán decir, y Cristina, ¿para qué nos estás explicando cuáles son los complementarios? Porque en pintura y en acuarela específicamente, cuando nosotros queremos hacer sombras, no usamos negros, usamos sus complementarios. No es lo mismo una sombra negra, que es una, no existe la sombra negra en la naturaleza. Sí, nosotros trabajamos con sus complementarios.
Entonces, es importante que ustedes, ¿no es cierto?, estén considerando esas cosas. Ah, miren lo que encontré acá que les quería mostrar. ¿Ven? Antes de que yo me comprara mi círculo cromático, este era el mío, ¿ven? Hecho por mí. Como verán, no tenía ningún arte, era absolutamente inclusive desprolijo. Pero esto a mí me lo hizo hacer mi profesor. Yo hice los primarios, rojo, amarillo y azul, y los fui mezclando por partes iguales como yo les había dicho, y entonces obtuve un círculo cromático mío en el que ven, yo puse primarios, secundarios, hice. Y entonces ustedes pueden armarse ese circulito con sus acuarelitas y van a ver cómo aprenden de colores. Bueno. Entonces, si ustedes quieren resaltar algo, si yo estoy haciendo algo y lo quiero resaltar, lo que tengo que hacer es ponerle al lado un color complementario. Vinieron más personas, María Rosa, veo Ivana, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Hola, Cris, perdón, yo estoy desde el principio de la clase, lo que pasa es que estaban trabajando acá en casa, entonces estaba sin cámara y sin audio, pero estoy Ah, desde el principio. perdón, yo como les digo a todas, yo soy media chicata, entonces para verlas tengo que acercarme porque yo veo el cuadradito allá lejos, nada más. Está bien, perfecto. No, yo también estoy desde el principio, interesantísimo. Estoy Bueno, aprendiendo entonces un montón. lo que yo les quería decir era esto. Si ustedes lo que quieren es resaltar un color, lo que tienen que hacer es ponerle al lado un complementario. Y si ustedes lo que quieren es apagarlo, el complementario se lo tienen que poner arriba. Los efectos, y pruébenlo esto que yo les digo. Yo no lo puedo hacer porque lo que veo. ¿Podés repetir eso, por favor? ¿Podés Si ustedes quieren resaltar un color, el complementario se lo tienen que poner al lado. Si ustedes lo que quieren hacer es opacarlo, se lo tienen que poner encima. La acuarela les permite eso porque la acuarela tiene transparencia. ¿Entienden? Entonces es importante, yo querría probar, a ver, esperen que voy a agarrar un acuarela acá. Voy a buscar acá un pedacito de acuarela. Esperen que busco algo blanquito. Vamos a probar para que vean lo que les digo. Vamos a trabajar con rojo y con verde. ¿Quieren? ¿Eh? Sí. Bueno. ¿Por qué rojo? Porque el verde, que es del rojo, su complementario. Bueno, entonces supónganse que yo tengo rojo. Van a tener que aguantar el ruido porque, ven, acá pongo rojo. Rojo. Voy a secar, ¿eh? Ay, ya, se me enganchó. Está bien. Yo tengo una mesita de trabajo diminuta. Entonces me pongo una mesita al lado y a veces se me van perdiendo las cosas. Bueno. Si yo quiero resaltar este rojo que puse acá, ¿dónde tengo que poner el verde? Al Al lado. costado, Al lado. Al lado, sí. Fíjense lo que pasa. ¿Ven? Tengo un rojo súper intenso y un verde súper intenso. O sea que ambos colores complementarios están en su máxima potencia. Si yo quiero apagar este rojo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense lo que pasa. ¿Qué pasó Encima. ahí? Te Pero puse el encima. verde encima. Y yo no lo estoy haciendo bien porque está húmedo todavía este rojo, pero fíjense
que obtengo. En realidad lo que estoy obteniendo acá es un color terciario. Claro. Bueno, pero Como que se amarrona o se es un hace más color que se bordón. va transformando en un color aparona. O sea, ¿qué hice con Claro. este rojo? Lo apagué. Lo apagaste. Acá tiene un ejemplo de lo que pasa si uno necesita apagar un color. Le coloca el complementario arriba. Bien. Eso mismo pasa con otros que utilicemos. Vamos a probar con otros. Vamos a poner azul. Nos vamos a hacer bosteros. ¿Quieren? Vamos a poner azul y amarillo. No. ¿Cuál tengo que poner entonces si estoy trabajando con azul? ¿Cuál sería el complementario del azul? A ver. Estoy Azul, acá. el amarillo, no, para el naranja. No. Anaranjado. Naranja. Muy bien. Bueno, esperen que. Puse mucho y me quedó, estoy limpiando los pinceles, ¿eh? Muy húmedo. Me quedó muy húmedo, sí, pero bueno. Bueno, vamos a ponerle el naranja ahora. Espero que no se me mezcle. Si se me mezcla, me perdona. Esta combinación a mí me fascina. La combinación de naranja y azul es una belleza. Fíjense, ¿se resalta o no? Sí. Es tremendo lo que pasa. Ahora, yo lo que voy a hacer es ponerle azul arriba. Van a ver lo que pasa. Miren. Ya está, lo apagué. Ya no tengo más ese color. Tengo un nuevo color que es un verde. ¿Ven? Sí. Bueno, entonces, estas cosas son importantes que ustedes las aprendan, porque ustedes por ahí lo que quieren es darle a una obra suavidad. Entonces saben que no tienen que trabajar con complementarios. Porque si lo que hacen es trabajar con complementarios, es lo que van a obtener. Colores, si los enciman, los van a opacar. Y si los contraponen, los van a resaltar. Entonces, si uno quiere obtener suavidad en una obra, lo que hace es trabajar con análogos, o sea, con los colores que en el círculo cromático están cerca. ¿Entienden? Los que están a los costados son análogos. Sí. Entonces, si yo quiero que una obra sea suave y sea cuando yo la miro tranquila, no voy a ponerme a trabajar con complementarios, voy a trabajar con colores análogos, con los que están cerca en la paleta. ¿Entienden? Si yo quiero obtener contrastes, o pondré complementarios. Entonces, estas cosas son cosas importantes que ustedes las vayan aprendiendo. Bueno. ¿Alguna preguntita de esto? Igual siempre partís del color puro. No, no. Las ¿Se obras puede verdes. partir de un análogo? Bueno, análogos se transforma algo en análogo porque tiene varios al lado, ¿no? Entonces los podés usar, ¿entendés? Entonces, esos son los análogos. Los No, por colores eso yo digo, lo formás,
Yo me refiero a si lo formás en la paleta y después lo trasladás al papel. La calidad de una obra de arte, cuando uno está experimentando, está experimentando. Pero en general, Bien. cuando uno mira una obra de arte, un artista que está por pintar una obra, la paleta la prepara antes. Por ejemplo, esto es un ejercicio pavo que yo había hecho con mis alumnas. Ellas tenían que traer un objeto que tengan en su casa y lo elegían ellas. Entonces, no sé, una vez eligieron una manzana, otra vez eligieron una hoja, otra vez eligieron una galletita express. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer era dibujarla y hacer la paleta de colores al lado. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos la pieza natural adelante, la manzana. Entonces, hacíamos una serie de cuadraditos al lado y poníamos los colores que veíamos en esa manzana natural, que son todos estos, ven que están acá, miren, fíjense, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 colores le vi yo a esta manzana. Ya. Estos 13 colores los preparé. O sea que yo tenía una paleta delante mío, tenía más de una, con 13 colores preparados. Y luego empecé a pintar la manzana. Bueno, después la dejé porque tenía que hacer otra cosa en la clase y me olvidé ya. Eso es lo que pasa cuando uno a veces está enseñando. No es lo mismo que cuando estoy pintando sola. Cuando estoy enseñando, a veces aparecen otras cosas. Pero básicamente, esta pieza de manzana tiene estos 13 colores. Y esto es un poco contestándole a María Rosa. Estos 13 colores fueron preparados antes, en una obra, cuando vos estás por pintar una obra. Suponete que vos ahora digas, yo quiero pintar un pez. Te pones adelante mío una azalea adelante tuyo una azalea que tengas en tu casa. Y digas, quiero pintar la flor. ¿Qué tenés que hacer? Vos tenés que mirar bien esa flor y entender qué partes de la flor tienen luz, qué partes de la flor tienen sombras, qué va a estar adelante y qué va a estar atrás en tu dibujo. Porque vos estás mirando algo tridimensional que lo vas a pasar a bidimensional. Entonces vas a tener que tomar decisiones de qué va adelante, qué va atrás, qué es luz, qué es sombra. Y entonces, en base a eso es que van a aparecer los colores, ¿no es cierto? Entonces, Perfecto. suponete que vos te estés trabajando con colores rosados. Y bueno, tus sombras van a tener que ser violetas. Y van a tener la condición de aguado que vos le quieras dar a la obra. Si vos la querés hacer muy intensa, harás colores muy intensos. Si tu personalidad te inclina por obras tranquilas, utilizarás violetas aguados. Pero va a Bien. estar el violeta, no importa la intensidad con que lo hagas. Claro. Para eso es importante, por ejemplo, ay, se me cayó el mouse. Esperen un poquito. Yo acá para hablarles de eso es que establecí esta liñita, esta tirita de color. Esto es un mismo tono, un mismo color. ¿Qué color es? Rojo. Rojo. Bueno, sin embargo, fíjense todas las tonalidades, todos los valores que puede tener un rojo. Yo llegué del rojo al qué, al blanco. Sí. Este es un rojo de quinacridona. Hay diferentes rojos. Hay rojo de cadmio, bueno, hay diferentes rojos. Esto se llama rojo de quinacridona. Entonces, fíjense, ¿cómo llegué por todo esto? Yo simplemente agregándole al color puro agua. Entonces, acá ustedes tienen un montón de valores. Que cuanto más calidad tengan en el trabajo con la acuarela, más posibilidades de obtener estos valores en una obra van a tener. ¿Y qué es lo que les permite la acuarela? La acuarela, como permite capas, si ustedes se acostumbran a trabajar así, lo que va a hacer es que esa obra tenga mucha profundidad y dinamismo. Pero para obtener esto, lo que hay que hacer es trabajar. Es decir, bueno, a ver, yo voy a hacer estos cuadraditos. ¿Cómo lo hago? Y bueno, empiezo con el color azul y trato de llegar al blanco. Cuantas más variaciones tengan, más ductilidad en el agua, en el pincel y en el uso de pigmentos van a tener. ¿Entienden? Entonces, fíjense, yo acá puse 13 colores. Si yo me pongo a trabajar en serio, yo sobre cada uno de estos 13 colores,
podría tener todas estas variaciones. ¿Entienden? Bueno, eso uno lo va obteniendo de a poco, estas posibilidades. La primera obra por ahí uno solo lo puede hacer en colores puros o a lo sumo echarle un poquito de agua y de a poco va a ir adquiriendo de utilidad en esto. ¿Se entiende? Bueno. No sé si me quieren preguntar algo. Las escucho. Hola, ¿ustedes tienen materiales en la mesa o están mirando nada más? No, yo tengo y voy probando Tengo lo que los vos vas materiales, yo diciendo. también. Sí, yo Y también tengo todas todo acá. tienen. Bueno, díganme qué colores tienen, así trabajamos en común porque podemos hacer algo juntas. Cuéntenme qué tienen. ¿Vos tienen rojos? Sí. ¿Tienen, todas Preparado, tienen preparado, rojos? nada. No, Mirá, no yo estoy importa. trabajando con lápices acuarelables, que fue lo que había conseguido en su momento. ¿Quién me está hablando? Ivana. Ah, hola Ivana, sí, discúlpame, pero veo Ivana. ¿Y qué lápices acuarelables estás usando? No los veo. Decime la marca Ah, vos. Yo no veo. no sé, Filgo, fue lo que conseguí en ese Ah, momento, Filgo. ¿viste? Después Bueno. no pude tomar la clase, pero bueno, No, más no adelante. pasa nada. El trabajo con lápiz es muy diferente al trabajo con el pigmento en pastilla o en. Cuando digo pastilla, digo. Porque, por ejemplo, yo. A ver, voy a buscar un lápiz acuarelable. Espera un poquito. Para que vos no te quedes perdida. Bueno, los filgos Igual son lápices. estoy experimentando a medida que vos vas diciendo, no sé si me ves. Te veo. Ah, mira, bueno, yo acá abrí mis lápices acuarelables. Sí. Yo tengo estos. Estos son Staedtler. Bueno, lo que pasa con el lápiz acuarelable, suponete que yo esté en este momento. Voy a agarrar un lápiz. Suponete que yo ahora dibujo una flor. Voy a dibujar rápido, ¿eh? Dibujé una flor. Ahí. Bueno. Sí. Entonces le empiezo a dar color. Tomo el lápiz acuarelable y pinto. Bueno. ¿Qué podés hacer? Suponete. Suponete que vos le das a toda la superficie. Entonces, mojás. Le das humedad. Fíjate cómo empieza a aparecer el color. ¿La ven? Sí. Ah, mira, yo lo estaba trabajando diferente. Mirá, Es qué que se bueno. trabaja así. Bueno. Entonces, suponete que ahora que yo tengo esto, quiera empezar a sacarle color. Entonces, suponete que yo quiera, no sé, se me ocurre ahora, que el borde, espera que voy a buscar otro pincelito. Ay, qué Oh, hermoso. suponete que yo quiera que el bordecito sea más luminoso. Entonces, Sí. le paso el lápiz le paso agua. Tengo acá agua sucia, así que voy a cambiar. Le paso agüita limpia. Te conviene tener, espera que voy a buscar, estoy buscando donde tengo el papel de cocina. Te conviene tener un papelito de cocina. Entonces vos pasás el pincel, lo limpiás, volvés a mojar. ¿Ves cómo se va poniendo luminoso el borde? ¿Ves que Sí, va perdiendo pigmento? Bueno. sí. El lápiz te permite mucho trabajo, hermoso. Fíjate cómo voy dándole volumen al pétalo. ¿Ves que acá es mucho más luminoso? Inclusive puedo hacerle así. Suponete transformar mi papel de cocina en una especie de pincelito y ves, aún sacarle más color. ¿Ves lo que hago? Como el Sí. borde tiene. Bueno, y ahora suponete que yo quiera hacer que el centro del pétalo sea más oscuro. Entonces yo, por ejemplo, le hago así. Estoy buscando acá.
Ah, qué lindo. Entonces, ¿ustedes ven bien? Sí. Yo, por ejemplo, puedo empezar a trabajar así. Y fíjate cómo te va apareciendo otra cuestión. Entonces yo puedo ir transformando, pero se trabaja de otra manera que que por ejemplo, que la acuarela en pigmento. Es más controlable. Acá utilicé otro rosa, ¿ves? Mira, que me parece que se ve más. Este es un magenta. Fíjense cómo yo, con agua. Y ahora le voy a empezar a sacar color para limpiar. Conviene usar liner o pinceles finitos. No, depende del tamaño de la obra que estás Bien. haciendo. Ajá. Yo porque hice una florcita pequeñita. ¿Ves? Fíjate cómo les vas dando volumen. Entonces, podés, por ejemplo, mira, hacer un degradado. Como enseñé en acuarela, bueno, vos Sí. pones esto así, ¿se ve el naranja? Bueno, lo vamos a hacer Sí. con un color más fuerte. Espera, porque va a quedar mezclado. Yo le voy a poner verde arriba del naranja, no importa. Pongo agua. Entonces quiero, esto lo quiero degradar. Fíjate cómo empiezo a correr el color. ¿Se nota o no? A ver, así, Sí, sí. sí. Bueno, entonces les puedo empezar a hacer así, ¿ves? Y empezar a ponerle agua. ¿Y ves que también obtenés los degradados, como en la acuarela? Sí. Bueno, entonces, suponete que vos ahora quieras obtener un color plano, un fondo plano. Bueno, le ponés, tratás de pintar de así, ¿ves? Entonces, agarrás el pincel con agua. Fíjate cómo te queda un color plano. ¿Eh? Por ahí va, ¿lo ves? Sí, Que este es lo un veo. color plano. Bueno, yo esto lo quiero degradar, le pongo agua limpia y empiezo a hacer el degradado, ¿ves? También puedo hacer un fondo con diferentes colores. Suponete que yo quiera hacer un complementario. ¿Cuál sería el complementario del naranja? ¿Se acuerdan? El azul. El El azul. Entonces le pongo acá el azul. Miren, ven, puse naranja y azul. ¿Ven o no se ve? Sí, Ahí. sí. Bueno, entonces, fíjense. Y lo apagué, porque se lo subí arriba. Entonces, estos conocimientos que tuvimos también te sirven para lápiz. No es lo mismo la técnica. Yo no soy una gran profesional Claro, lo con que los pasa es que lápices. viste, vivo lejos y fue lo que conseguí la otra vez y al final no pude hacer la clase. Pero Bueno, pero bueno, ves nada. que pues, si me lo podrías haber dicho, yo trabajábamos un poquito para que veas los principios básicos, pero vos fíjate cómo lo que no sé que podríamos probar es qué pasa si a esto yo le quiero hacer texturas, porque eso no lo probé nunca, pero ya mirá, ya me traje la sal y se la voy a meter. A ver qué pasa. Porque A por ver, le voy a ahí, poner la misma. si le pones, no sé, esto no lo probé nunca, ¿eh? Lo estoy probando ahora. Podríamos probar con film, pero ahí supongo que tendrías que poner mucho lápiz y mucho material. ¿Entendés? Pero yo creo que valdría la pena probar, porque básicamente yo les cuento para qué utilizo los lápices, para hacer alguna intervención sobre la acuarela, que me encanta, porque suponete que yo quiero hacer algún trabajo muy delicado, que esté pintando un retrato y quiera hacer algo de los ojos o de una boca o de una nariz, los lápices me dan mucho más ductilidad por ahí para trabajar.
Ah, bueno, entonces pues cuando compre las acuarelas, esto igual lo voy a poder usar. Claro, los Figo igual son lápices, estos son lápices de acuarela profesionales, Sí, viejísimos, porque sí. los debo tener hace 10 años. Son muy caros los lápices acuarelables. Mira, acá tengo más suelto. Pero lo que yo les quiero decir es que está bien, cuando uno tiene que empezar siempre con cosas que sean de aprendizaje, porque las otras son muy caras. Yo no sé qué pasará, che. Bueno, estaba muy Yo le seco eché ese. el mío. ¿Estaba mojado Y lo que usé? después que se lo sacás mojado o dejas que se seque la sal. No, tenés que dejar que se seque porque se supone que la sal, bueno, yo ya lo tenía seco, o sea que no ha pasado nada acá. Ah, Pero, yo lo mojé bien. Vamos a ver qué bueno, pasa con el mío. claro, vamos a ver qué pasa con el tuyo. Pero a mí se me ocurre que también deben marcarse las texturas. Una cosa muy linda de hacer es, si ustedes quieren, y eso podemos, yo estoy pensando, digamos, si Somos en Red quiere dar las dos próximas clases, uno es que sea de mix media, o sea, de la inclusión de otros materiales junto con la acuarela, eso sería uno en sí mismo, y otra teoría del color. También puede Ay, darse una qué clase lindo. de composición, Sí. hay clases de cómo usar los pinceles, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero fíjense qué hermoso queda, si uno utiliza, yo ahora acá tengo un marcador negro, pero se puede utilizar marcadores de colores o marcador blanco. Y fíjense que uno puede sobre una figura hacer un montón de cosas. Puede utilizar crayones, puede utilizar una cosa que a mí me gusta mucho, palitos. Es muy lindo utilizar palitos. Estoy buscando si acá tengo, no, no la tengo. No sé qué la hice, una espátula que tengo yo. A ver, tengo tantas cosas, chicas. No, no la encuentro. Trabajar en lugar de con pinceles, con espátulas. Otra cosa que hacemos mucho los acuarelistas es utilizar las colitas de los pinceles. Entonces ustedes pueden hacer cosas así, ¿ven? Miren. Ah, usarlo como, sí, como lápiz. Claro, entonces por ahí pueden hacer, ven, y esto es muy lindo, a mí me gusta. O pueden, supónganse que ustedes quieren hacer puntitos. Entonces pueden hacer esto, ven, aprovechar las herramientas al máximo, no quedarse con el uso tradicional de una herramienta. Una herramienta también pueden sobre un fondo. Decir, ay, yo voy a probar, total, esto ya a mí no me sirve. Voy a probar qué pasa si yo a esto le incluyo lápiz. Mirá, ¿ven? Pero, por ejemplo, estoy utilizando grafito. Entonces, le estoy dando un fondo de grafito, porque esto a mí no me gusta cómo me quedó. Me parece que está muy mortecino, no sé lo que fuere. ¿Qué pasa si le pongo agua? Y le pongo agua yo. Ah, mira, no pasa nada si le pongo agua. Bueno, entonces no sirve que le ponga agua. Pero básicamente, probar. ¿Entienden? Probar cosas sin miedo. ¿Y qué pasa si a esta agua que le puse yo acá arriba le pongo azul sobre el grafito? Ah, pero mira qué lindo. El azul parece que fuera marmolado. Y esto es algo que yo puedo usar. Entonces descubro algo que a mí me gusta. Porque ven la textura que ahora agarró. Hermoso que quedó. La acuarela sobre el grafito. Bueno, Sí, yo sí. te soy sincera, no lo había hecho nunca, ¿eh? Lo acabo de hacer acá con ustedes. Quedó como una veta de mármol. Exactamente. Bueno, entonces, ¿de dónde surgen estas cosas? Nada más que del acto de De probar, experimentar, de de experimentar. experimentar, de jugar, de permitirme salir de la matriz, de la cajita, de la matrix, de esto es lindo o feo. A nosotros nos han metido en la cabeza que las cosas, sobre todo nuestra generación, nosotras somos casi todas transversales, ¿no? La generación de que las cosas tienen que ser, si es arte, tiene que ser lindo. Mentira, el arte lo que tiene que ser es expresivo. Hubo artistas en la historia del arte que trabajaron con la repulsión. De hecho, Sí.
cosas muy impresionantes, que yo no digo que me gusten, pero por precisamente no que trabajaban con la necesidad de darle al que está mirando, ¿no? Repulsión, o asco, o rechazo. Eso te Entonces, pasa con algunas obras. pasa con algunas obras. Normalmente nosotros, lo que se enseña en la escuela formal, con las pocas cosas que se enseñan de arte, es el arte del Renacimiento, el barroco. Si son un poco más transgresores, llegarán a la vanguardia. Pero, por ejemplo, hoy los artistas, hay artistas que solo hacen performance, ¿no? Instalaciones, y ni siquiera saben dibujar. Son personas que nunca han aprendido dibujo, que todo lo que hacen lo hacen digital, que utilizan programas de digitalización, entonces toman una cara de un banco de imágenes y la trasladan y a esas caras las intervienen, entonces por ahí las proyectan en un salón grande con música y por ahí, no sé, yo recuerdo haber visto una cara proyectada. Y el artista en vivo agarraba un tarro de pintura y ¡plach! Se la tiraba a la cara. Y era la cara de un político que ese artista quería mostrar que estaba en desacuerdo con lo que hacía. ¿Qué sé yo? Hay un artista muy importante chino que estuvo mucho tiempo preso. Entonces, una de las primeras cosas que hizo cuando salió en libre es agarrar, escuchen lo que les voy a decir, un jarrón de la dinastía Ming que debe salir millones de dólares, ¿no es cierto? Y delante de Sí, una cámara lo agarró así la y lo rompió. estrelló contra el piso y lo rompió. El único hecho artístico que él mostró era esa filmación, porque eso no lo pudo repetir muchas veces. O sea que lo que se reprodujo en los museos era la filmación de él rompiendo el jarrón de la dinastía Ming, que era un acto. El arte siempre es político, no digo partidario, no tiene un partido, pero sí tiene una posición frente a la realidad, de aceptación, de rechazo, de crítica, de observación pasiva o no. Entonces, él mostraba en los museos, mostraban este tipo, páfate, reventando el jarrón. Ustedes podrán decir, ¿eso es arte o no es arte? Y es el arte que se está mirando en este momento. Y es interesante también ver que en este momento el arte tiene cosas diferentes al David. ¿No es cierto? Sí. El David, la estatua del David. Que el tipo lo único que buscaba era la proporción áurea, la belleza. Bueno, ahora no se buscan esas cosas en el arte, lo que se busca es otra. Entonces también es interesante salirnos de ese molde y si nosotros lo que queremos es hacer arte, vuelvo a decir, no arte para vender, no arte para monetizar, sino para emocionarnos con lo que hacemos. Si ustedes se emocionan con lo que hacen, están haciendo arte. El arte es un hecho democrático, no requiere de iluminados, solo requiere del deseo de quien transmite emociones y lenguaje. Entonces, libérense de eso. Nosotros somos mujeres que pertenecemos a la tercera edad, somos adultas, jóvenes, todas las que estamos acá. Y somos mujeres de a mí cuando dicen, ah, porque en tu época, ¿cómo mi época? A mí no me jodas, mi época es esta. Porque es esta, Mi época claro. es esta, ¿qué me estás diciendo? Yo estoy acá viva y coleando y haciendo cosas. Entonces nosotros somos mujeres de esta época y tenemos derechos a ejercer nuestra condición de artistas. Aunque no moneticemos, aunque no hagamos plata con el arte. El mercado del arte es un tirano, elige a cuatro que le convienen a los galeristas y los venden, pero en el mundo hay millones de artistas. Entonces ustedes siéntanse artistas que están iniciando un camino y están aprendiendo. Yo las invito a ser artistas. Hay un filósofo argentino que es Kuhn, que habla de la democracia del arte y hay muchas personas que hablan de que el arte es un hecho democrático, no es para elegidos. Ustedes son artistas, están tratando de aprender y hagan arte y siéntanse felices.
Y el arte no tiene que ser arte terapia, el arte siempre es terapia. No, no tiene que tener puesto una etiqueta. Siempre que ustedes hagan arte van a estar liberando endorfinas, van a estar liberando emociones y eso siempre es sanador. Las manos son un vehículo de sanación para transmitir energía y cuando ustedes tienen un pincel y eligen un color, están transmitiendo energía porque están poniendo emociones. A lo mejor hoy fue muy hablado. Yo tendría que haber hablado todo esto para que vean por qué yo no quiero transmitir cómo se dibuja una rosa o cómo se dibuja un clavel. Porque para mí eso es limitar las condiciones artísticas que ustedes tienen. Porque a lo mejor ustedes no quieren hacer una rosa y un clavel. Y yo por ahí dicen, ay, qué genial cómo dibuja Cristina. No importa, a lo mejor ustedes hacen otra rosa más emocionante que la que hice yo. Y por ahí no es tan genial en las proporciones. ¿Entienden? Así que anímense, inicien este camino. Yo no sé qué hora es. Bueno, estamos terminando. Yo quiero